Bonjour, mes étudiants chéris, ¿cómo están el día de hoy? Vamos a seguir estudiando grandes inventos esta semana en Social Studies. Hoy es la última clase en Social Studies de la semana. So this week we continue studying great inventions, and this is the last Social Studies lesson for the week. Let's start reading today a text about inventions in medicine. New ideas in medicine. In 1796, Edward Jenner introduced a vaccine to help people's bodies fight off diseases. Jenner's vaccine helped people fight off smallpox. Smallpox was a terrible disease, so the vaccine was a new medical idea to make a huge impact. Polio was another devastating disease in the 1950s. A doctor named John Salk used Jenner's ideas to invent a vaccine against polio. Salk's vaccine helped people's bodies learn how to fight off the poliovirus. This vaccine saved the lives of many people. So here you have people today get many vaccines to help them stay healthy. They hurt, but they're useful. Dr. Salk gives the polio vaccine to a child in 1954. Ooh, long time ago, right? Let's read the same text, but now in Spanish. Ideas nuevas en medicina. En el siglo XVIII, una enfermedad llamada viruela mató a millones de personas. Nadie sabía su causa. No tenía cura. En 1796, Edward Jenner encontró una manera de proteger a las personas de esa terrible enfermedad. Les dio una vacuna hecha con un virus muy débil. Una vacuna ayudaba al cuerpo a combatir la enfermedad. La vacuna de Jenner ayudó a las personas a combatir la viruela. La polio era otra enfermedad terrible. En la década de 1950, John Salk, un médico judío estadounidense, usó las ideas de Jenner para inventar una vacuna contra la polio. Salk les dio a sus pacientes una forma muerta del virus de la polio. La vacuna de Salk hacía que el organismo de la persona aprendiera a pelear contra el virus de la polio. La vacuna salvó muchas vidas. Esto ya lo habíamos leído ayer sobre Louis Pasteur. Aquí tenemos, en la actualidad, hay muchas vacunas que nos ayudan a estar sanos. Duelen, pero son necesarias, ¿verdad? Y aquí tenemos al Dr. Salk, que vacuna a un niño contra la polio en 1954. Y fíjense qué interesante. En el siglo XVIII, una enfermedad llamada viruela mató a millones de personas y nadie sabía su causa. No tenía cura. Y una persona, Edward Jenner, encontró la cura. Entonces quiere decir que todavía hay alguien por ahí que puede crear la cura para el coronavirus, ¿verdad? Qué interesante. ¿Les gustaría a ustedes crear esa cura? A mí sí. Necesitaríamos ser científicos para eso. Oh, I don't know why in the text in Spanish we have much more information. And they said that there was no cure for the smallpox in 1796. Edward Jenner created this vaccine. So that means that we can also create this cure for the coronavirus, right? I would love to create it. What would you think? If you could create like any medicine or any vaccine, which one would you create? Si pudieran crear cualquier vacuna o cualquier medicina, ¿cuál crearían ustedes? Yo creo que ya sé la respuesta. Bueno, chicos, esta es la última clase de la semana. Si ya entregaste todos tus trabajos de lectura y de estudios sociales, ya puedes descansar, ¿sí? Y disfrutar tu fin de semana. So this is the last lesson of the week of social studies. If you have already submitted all your assignments from reading and social studies, you can relax and have fun. So see you next week, and I miss you so much.